Amigas, amigos, docentes, representantes de los organismos de parte de las comunidades autónomas y queridos representantes del CENIE y en fin, expertos y expertas que habéis estado trabajando de forma muy intensa para poner en marcha este programa rural de esos quiero. También agradezco el trabajo del equipo del Instituto de la Mujer, que ha trabajado muy intensamente para diseñar y coordinar este programa y reiterar mi agradecimiento por su presencia y animarles a participar y aportar en este marco y poner a su disposición todos los recursos humanos y materiales de esta casa, que es, por supuesto, su casa. Y doy la palabra al ministro consejero Lars Andersen. Muchas gracias por invitarme a este seminario del proyecto Rurales dentro del programa de igualdad y conciliación. Y especialmente quiero darles gracias al Instituto de la Mujer por organizarlo. Permítanme empezar hablando sobre el mecanismo financiero del espacio económico europeo que cofinancia el programa. Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero forman parte del espacio económico europeo y del mecanismo financiero. Los fondos de este mecanismo se destinan a reducir las desigualdades económicas y sociales en los países europeos y a fortalecer la cooperación entre Noruega y los países beneficiarios. Fomentar la igualdad de género es uno de los objetivos dentro del mecanismo financiero. De los 45 millones de euros que recibe España a través de dicho mecanismo, el área de igualdad de género recibe un total de 10 millones de euros. Es el programa de igualdad de género más grande de todos los países que reciben fondos, algo que demuestra la importancia que demos a esta área en España. Noruega ha recorrido un largo camino en lo que respecta a la igualdad de género. ¿Por qué es la igualdad de género importante? Creemos firmemente que la competencia y el talento se distribuyen por igual entre hombres y mujeres. La competencia que aportan las mujeres a la economía y la sociedad no solo es valiosa, sino necesaria. Si nuestra sociedad utiliza solo el 50% de la población, no sea los hombres en los mejores puestos de trabajo, nuestra sociedad no utiliza su potencial humano. Numerosas investigaciones demuestran que los países que tienen éxito en la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo son más productivos y económicamente más exitosos que los países con una participación laboral femenina baja. Como parte de este seminario, donde van a comparar distintos modelos para promover la igualdad de oportunidades en los sistemas educativos europeos, quisiera decir unas palabras respecto al sistema noruego. En Noruega, creemos que la promoción de la igualdad de género es un trabajo que tiene que ser sistemático y que tiene que empezar en las guarderías y continuar en los colegios. Las instituciones de educación superior e investigación deben promover que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades para desarrollarse profesionalmente. Igualdad de género en el día a día tiene que ver con el hecho que las mujeres y los hombres tengan el mismo acceso a beneficios económicos, posiciones de poder y responsabilidades en el cuidado de la familia. Tenemos que luchar para que los antiguos estereotipos
no se reproduzcan. Los gobiernos han implementado y puesto en marcha políticas de igualdad de género en varios ámbitos, desde la guardería hasta las universidades. Noruega, por ejemplo, ha logrado mejores resultados que los países de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de hombres que trabajan en las guarderías. Aún así, todavía nos enfrentamos a importantes desafíos. Por ejemplo, tenemos unas tasas relativamente altas de abandono escolar que afectan principalmente a los chicos. Y a la hora de elegir determinadas carreras universitarias y ocupaciones profesionales, hay todavía una elevada segregación por género. Por ejemplo, hay más mujeres que hombres que eligen formarse en el sector sanitario y más hombres que mujeres que eligen profesiones técnicas. Noruega y España se sitúan entre los países más igualitarios del mundo. Por lo tanto, tenemos razones para estar contentos por lo que hemos conseguido. Sin embargo, esto no significa que hemos llegado a la meta todavía. Aún queda camino por recorrer. Para seguir avanzando, tenemos que unir fuerzas, aprendiendo de las experiencias que mejor funcionan en cada país. Estamos especialmente satisfechos de promover la cooperación entre España y Noruega en el área de igualdad a través de este proyecto de Plurales, pues es una excelente oportunidad para profundizar en las excelentes relaciones entre nuestros dos países. España y Noruega tienen historias y experiencias distintas. Sin embargo, compartimos el objetivo de lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para que haya una verdadera igualdad de oportunidades. Y la colaboración en proyectos como este contribuye para que sigamos adelante. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Como decía la directora, un día es más complicado, que en algunas comunidades es fiesta, en otras es carnaval y en todas es viernes. Pues es un poco complicado. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible para no restar tiempo a lo que es el propio desarrollo del seminario. Pero os quería comentar un poquito cuál es el escenario que hemos planteado para estos dos días de trabajo. En primer lugar, inmediatamente después de esta presentación, vamos a tener dos ponencias inauguradas, impartidas por dos personas especialistas en la igualdad, en la educación para la igualdad y en el tratamiento de los problemas asociados a conseguir incorporar el principio de igualdad en las fases más tempranas de la formación de las personas, que son Amparo Tomé y Nuria Solsona, que están aquí con todos nosotros y con todas nosotras. Amparo Tomé, por situar un poco, ha sido profesora secundaria de inglés, ha sido investigadora y profesora de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido directora de un proyecto de educación en valores en el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Es una mujer bastante apasionada en esto de la educación para la igualdad y tiene un elenco de publicaciones muy amplio y además es una de las personas que ha contribuido a conformar la que sería la base teórica de lo que es este tema para el Instituto. Esté en el comité interdisciplinar, en ese equipo que nos va a tutelar, que todo vaya bien, pues no deja de ser una satisfacción y una alegría y una confianza. Y también va a estar con nosotros luego después Nuria Solsona, que es doctora en Ciencia de la Educación y que ha sido también asesora en proyectos de formación para la igualdad, fundamentalmente trabajando con la Generalitat de Cataluña y autora de libros y publicaciones diversas. Estas dos primeras ponencias tienen un sentido de enmarcar lo que es la cuestión y lo que es el alcance que queremos dar al programa. El programa ya está funcionando, ya sabéis, lo estáis sufriendo en los colegios, yo creo que también lo estáis disfrutando, llevamos ya algunos meses trabajando y este seminario se enmarca en mitad de camino. Fundamentalmente lo que pretendemos aquí es saber qué está ocurriendo en cada uno de vuestros colegios, porque al final este es un proyecto experimental, este es un proyecto que se desarrolla en los centros educativos y del que tratamos de establecer una metodología común al final que sea generalizable. El resultado de todo esto no es solamente desarrollar una serie de experiencias, que están bien, sino que al final seamos capaces de construir un marco metodológico que podamos generalizar.
que podamos poner al servicio de toda la comunidad educativa, de todos los colegios, de todas las autoridades académicas, de manera que se pueda aplicar en base a lo que está ocurriendo en nuestros colegios, a la experiencia comparada a lo que ya está en el Noruega. Y por eso el grueso del día de hoy es que habléis vosotros, que habléis los colegios, que nos digáis qué está pasando, cómo estáis desarrollando el modelo de intervención, qué está ocurriendo. Y por eso, pues por la mañana interventéis 5 colegios, por la tarde interventéis 4 colegios. Nos contáis qué estáis haciendo, cómo está funcionando, qué dificultades estáis viendo. Cuando fuisteis seleccionados con la voluntad obsesiva de que fuerais distintos. O sea, no queríamos que fuera el mismo tipo de colegio, no queríamos que fuera el mismo tipo de formación, no queríamos que fuera el mismo tipo de extracción social, de ámbito geográfico. Queríamos conseguir la mayor diversidad posible de situaciones, porque lo que pretendíamos es que el modelo resultante pueda aplicable a la mayor elenco posible de posibilidades. De ahí que yo espero que tanto la sesión de la mañana como la sesión de la tarde tenga mucha variedad. Os pedimos disculpas por todo el trabajo que os hemos hecho para preparar el seminario. Os hemos pedido que preparéis materiales, que preparéis vídeos, que preparéis documentos, que tengáis armado una batería de conceptos, pero yo creo que va a ser muy importante. Primero, para avalar que estéis haciendo un gran trabajo, y luego para que el resto de los colegios podáis ver un poco cómo está funcionando. Bien, ese será el día. Evidentemente tendremos tiempo para los debates, tendremos tiempo para las preguntas, queremos minimizar el tiempo de cosas como la que estoy haciendo yo ahora para que podamos tener precisamente ese tiempo. Mañana lo que vamos a hacer es, cambiamos un poco el tercio, nos vamos a contar lo que ya hemos hecho. El proyecto Rurales es un proceso en el tiempo que ha incluido una primera fase en que hemos analizado lo que ha ocurrido en materia de educación para la igualdad prácticamente en España y en muchos países de Europa, en que hemos analizado lo que podían ser unos principios orientadores y en que hicimos además un escenario marco de lo que podían ser los programas de intervención. Todo eso lo queremos que contar, eso está ya acabado, está colgado en la página web, pero no lo hemos contado, aunque lo conocéis, pero lo queremos generalizar. Y además queremos presentaros y queremos analizar con los colegios mañana lo que tiene que ser el programa de seguimiento de evaluación, lo que tienen que ser los indicadores, lo que tiene que ser cómo vamos a evaluar hasta qué punto está calibrado lo que estamos presentando. Entonces, mañana lo que dedicaremos es a analizar la experiencia de buenas prácticas en los distintos países europeos que hemos analizado en la primera fase, analizaremos los indicadores de seguimiento de los distintos modelos educativos que hemos analizado, estableceremos también, y hay un proceso un poquito más interno, lo que va a ser el calendario de visitas a los centros, porque queremos ir a los centros, queremos entrar en contacto con el alumnado que está interviniendo en el proceso, y además veremos un poco una muestra práctica de la actividad que se está desarrollando en todos los centros educativos. Evidentemente, tanto Nuria como Amparo estarán aquí, y en esa posición que les hemos otorgado de asesoras evaluadoras, pues estarán en disposición de decirnos hasta qué punto estamos orientando bien las cuestiones o no las estamos orientando. Bien, trataremos de llegar a unas conclusiones, trataremos de enmarcar un poco lo que es el trabajo de las próximas semanas y volveremos cada uno y cada una a nuestros lugares de origen, pues con la satisfacción de que formamos parte de un proyecto muy ilustrativo, que somos conejillos de Indias, pero que si esto sale bien, y esperemos que salga bien, pues probablemente tengamos una buena herramienta absolutamente testada que ofrecer a todo el mundo al servicio de eso tan importante como es construir personas, hombres y mujeres, capaces de llegar a donde quieran llegar, iguales, libres y responsables. Y nada más, yo no quiero intervenir más porque lo que quiero es dejar tiempo a la gente que realmente sabe y a vosotros que nos tenéis que contar qué está pasando en vuestros centros. Muchas gracias por estar aquí y a vuestra disposición.